Bienvenidos a otro video más aquí en el canal. Hoy vamos a hacer un alcatraz de esta manta que ya había yo empezado antes, y me falta otro alcatraz y unas hojitas, pero las hojitas ahí los voy a metiendo en unos videitos porque son 4 hojitas. Bueno, empezamos con el alcatraz. Bienvenidos a toda la gente nueva también, y si eres nueva viendo mi video, suscríbete, deja tu like, que sí veo yo que vamos mejorando poco a poco, y voy a empezar a subir un poquito más videitos. Bueno, vamos a empezar con dos tipos de moraditos, o un fucsia y un morado, bueno, o el color que ustedes quieran. Yo investigué, ya ven que yo me gusta investigar mucho qué colores son de estas flores de las alcatraces, y me gustó que apareció un moradito, y voy a tratar de hacerlo casi igualito el colorcito con el color morado que yo tengo en mi casa. Pues bueno, vamos a utilizar de una hebra el color más moradito, más pálido, para empezar a hacer la base de en sí nuestra puntada. Bueno, salimos, yo voy a salir por la parte de abajo para que vean ustedes que primero se va a hacer al lado ¿cómo es que se llama? Vertical. Primero vamos a empezar verticalmente hacia nuestra flor, dejando, vamos a dejar un poquito menos de medio centímetro de separación entre hebra y hebra. Bueno, de este lado vamos a volver a fijar, y así nos lo vamos a llevando, separación, otra hebra, separación, otra hebra, así lo vamos a ir dejando. Yo ahí marqué como íbamos a empezar al principio, por eso se ven esas letras que puse primero. Vamos a empezar así en vertical. Ya les dije ya que también pueden guardar el videito. Aquí abajito dice guardar, le dan guardar en alguna carpeta que tengan ustedes, para que ya después lo vuelvan a ver, y para que lo vuelvan a ver, para que lo realicen, o si quieren realizar esta puntada, guárdenlo, y ya cuando consigan las cosas o lo quieren hacer en otro tipo, no es necesario en un alcatraz, en otro tipo de dibujo, ya lo puedan tomar de ahí, de su carpetita. Bueno, lo vamos a llenar todo esto como le venía yo comentando, y vamos a, ya aquí llevo la mitad. En esta parte de acá ya ven que siempre tengo mi semillita ahí en medio del alcatraz. Yo siempre les enseño casi siempre a hacer cuando hay algo en medio de nuestro bordado, siempre se los enseño como yo los esquivo. Pues ya ese nomás lo vamos a ir esquivando así como se ve ahí. Metemos aquí, ya salimos tantito al lado. O si no quieren salir allá arriba, disculpen, salgan al lado tantito. Ya ese depende de ustedes, pero así lo vamos a ir esquivando todo. Ya que esté aquí todo relleno con mi separación, vamos a hacer líneas horizontales encima de estas. No vamos a ir cruzando ni nada, encima, así como un sándwich, lo vamos a aplastar encima. Vamos a hacer líneas horizontales igual con la misma separación que dejamos en la parte de abajito. Con esa misma separación vamos a dejar esta de aquí encimita. Como les digo, yo siempre les explico cómo escribir los dibujitos que están. Bueno, ahí voy a meter, yo siempre agarro mi hebra así derechita, y ya con mi hilo ya voy metiendo y sacando donde debo de ir fijando mi hilo. Y ya después, ya cuando ya voy a jalar todo, ya ahora sí suelto ya mi hilo. ¿Para qué lo hago esto? Para que vea yo si voy pareja. Ya que lo dejo ahí fijo mi hilo, pues veo si está parejo o no. Miren, ahí está. Ya nomás pincho aquí y ya ahora sí ya le doy suelta a este hilo. Que ya me enseñó cómo, pero eso sí con cuidado porque se enreda. Ya me enseñó dónde iba yo a meter, y para ir bien derechito, miren, ahí me quedó bien derecho mi hilo. Este ya depende de ustedes, si ustedes saben al tanteo, pues al tanteo se va a hacer. Y vamos a hacer, como les venía yo diciendo, líneas horizontales de medio centímetro o del mismo
espacio que dejaron en la parte de abajo. Ya ese es dependiendo de ustedes y dependiendo del tamaño de su dibujito que van a realizar. Ya vieron que es para cualquier tipo. Yo le pongo acá atrás porque lo hice en un arca atrás, pero por más le hubiera yo puesto ¿cómo es que se llama? Un carro, y le había yo mostrado esta puntada o algo así, una mesita, un mantel, y le había yo enseñado esta puntada. Vamos a empezar con el otro hilo. Yo usé cuatro hebras con este hilito frucha o moradito, algo así es. Y vamos a empezar ahora sí con la puntada en sí. Y ahora que tenga yo mis cuatro hebras, porque este hilo está delgadito, por eso usé cuatro. Pero ya dependiendo de ustedes qué tan grueso se mide su hebra, ya lo van a hacer de dos o de cuatro. Yo porque lo hice de dos, pero no me quedó bien, por eso hice mejor la de cuatro. Bueno, yo les voy a enseñar de aquí para allá, ya para no salir aquí en la mera esquina, para que lo vean mejor y se luzca más. Saldríamos en pegadito a una hebra que va horizontal. Pasamos por debajo de esa hebra horizontal, ya que jalamos, acomodamos bien nuestras hebras, pasamos debajo, a ver, los acomodo y ahorita les sigo explicando para que no se pierdan. Pasamos por debajo como esquinado hacia la otra hebra. No sé si alcanzan a ver ahí bien. Metemos así esquinado para hacer un nudito de este lado. Ese nudito, siempre hay que tener ese nudito. Ahora en nuestra hebra vertical que tenemos abajo, toda esa hebra vertical lo vamos a ir haciendo así. Pasamos por debajo hacia mi otra hebra y queda mi nudito. Vuelvo a jalar de este otro lado y paso por debajo hacia mi otra hebra. A ver, ahorita vamos a jalar bien y pasamos por debajo hacia mi otra hebra. Ya vieron que la hebra vertical es la misma que estamos libando. Toda esa lo vamos a hacer con la misma hebra vertical de abajo. Ahí hacemos un nudo. Vamos a ir rellenando la hebra vertical en la línea, pues. Pasamos en la parte de abajo hacia mi otra hebra horizontal, jalo y hago otro nudito. Ya ven, voy zigzagueando, de este lado hago un nudo, del otro no, y así lo voy haciendo. Ahí se alcanza, si lo alcanzan a apreciar un poco, se los voy a acercar. Aquí uno, aquí de este lado otro, aquí uno y aquí otro. Son nuditos que van a ir quedando. Y aquí meto de este lado, miren, salgo en la otra esquinita y hago un nudo. Ahí está otro nudo. Ahora meto de este otro lado, jalo hacia la otra esquinita y jalo para hacer otro nudito. Ya vieron que la hebra vertical es la misma que estoy guiando. Las únicas que estamos utilizando son las hebras horizontales, que las estoy cambiando. Vuelvo a hacer otro nudito de este lado. Ahí acomodo bien, que no jale mucho yo mis nudos, para que se vean la forma de los nuditos. A mí esta me gustó también. ¿Sabe para qué se puede hacer? Como para una oveja. Yo tenía yo una oveja, pero me gusta que mis servilletas se terminen completamente para mostrarle todo ese resultado. Vuelvo a hacer otro nudo. Ahora me meto de este lado, jalo hacia la otra esquinita, jalo para realizar otro nudito. ¿Ya vieron? Va un nudo sí, un nudo no, un nudo sí, un nudo no. Jalo hacia la otra esquinita y hago un nudo más, y aquí ya me toca fijar. Vamos a fijar para realizar el último nudo ahí de este lado, para realizar un nudo, pues, de este lado. Y vamos a salir en la otra hebra vertical, está al ladito.
Bueno, acomodo bien para que vaya yo viendo bien dónde voy a meter y dónde voy a sacar mi aguja. Bueno, y aquí hago bien mi nudo, que no queda muy apretado, así que no queda apretado, que se vea el nudo. Y ya saldríamos en la otra, hebra vertical que está al ladito. Salimos, pero ahora hay que ver bien que hay que salir donde el nudo que siga quede pegado a este nudo que quedó de ese lado, para formar dos nudos juntos. Pues vamos a hacer dos nudos juntos. Ahorita se los voy a mostrar de este lado para que lo vean bien. Ya vieron este lado. Vamos a hacer que los nudos que quedaron de este lado de la parte de abajo coincidan con los que voy a realizar ahorita. Ahorita se los voy a explicar. Meto de este lado por la parte de abajo. Vamos a meter por la parte de abajo. Siempre iniciamos metiendo por la parte de abajo y ya luego ya cruzamos hacia el otro lado para que quede el nudo como siempre les digo. Bueno, de este lado ya vieron que aquí se va a hacer un nudo y va a coincidir con el nudo que tengo yo allá del otro lado, la parte de arribita. ¿Para qué? Para que queden los dos nudos ahí en junto. Ese es un poco de la vista que le da a nuestra puntada. Pues vuelvo a cruzar en esta otra parte. Este nudo va a quedar abajo y el otro va a quedar al lado del otro. Siempre tienen que quedar dos nudos juntos, siempre, siempre en toda nuestra labor. Ya lo van a ver cómo queda al final y cómo esos dos nudos resaltan. Ya aquí, ya dependiendo de ustedes, lo pueden hacer del color que quieran o de la flor que ustedes gusten o el boceto que ustedes tengan. Vuelvo a pasar por debajo para realizar mi nudo. Vuelvo a jalar de este lado, paso por debajo en esquinita y jalo para hacer otro nudo. Y ahí va quedando el otro de dos nudos juntos. Así lo voy a ir realizando por toda mi labor. Suscríbete al canal, que es totalmente gratis. Deja tu like en el videito. Deja tu comentario si gustas. Muchas gracias por estar aquí viendo mis videos. Bueno, ya aquí realizamos otros dos juntos. Ahora vamos a realizar otro más junto. Ahí ya vieron que ahí va quedando ahí se va viendo la vista. Ahorita se lo voy a enseñar un poco más avanzadito para que lo vean. Aquí se va a hacer otros dos nudos juntos. Cruzo aquí por debajo para hacer un nudo separado y vuelvo a realizar el otro nudo junto. Y ya cuando se termina aquí todavía tengo para esta parte de acá abajo. Esta de acá. Jalo y aquí hago otro nudito. Y ya así lo vamos a ir haciendo hasta terminar toda nuestra labor. Ahorita se lo voy a enseñar un poco más avanzadito para que lo vean cómo vamos a ir avanzando. Ya aquí nada más se fija y se sale en la otra hebra vertical que está en nuestra. Acuérdense que yo la tengo acostadita mi flor, por eso le digo línea vertical, son las líneas horizontales que están viendo ahorita. Bueno, ya ahí se haría otro nudito y volveremos a empezar al lado y así nos vamos a llevar hasta terminar toda mi alcatraz. Ya aquí está un poco más avanzado, les dije que se les iba a enseñar un poco más avanzada, ya vieron. Volvemos, ahí se lo mostré un poco más avanzado como se ve. Volvemos a salir en la parte de la esquina y vamos a ir coincidiendo con los anteriores puntitos que fuimos dejando, los anteriores nudos, ya saben. Pasamos por abajo en el primero,
y volvemos a regresar a pasar ahí mismo, pero ahora vamos a pasar hacia el otro, otra hebra, otra esquinita, y así lo vamos a ir haciendo por toda nuestra labor. Cruzamos. Ya este, como les venía yo comentando, dependiendo qué color quieran utilizar ustedes, yo utilizo siempre, busco siempre qué colores son para mi dibujo, y ya la que salga lo ocupo mucho. Yo investigo qué colores o qué colores, de qué color es un alcatraz, y ya me salen todos los colores en sí, todos los colores de alcatraz que hay, y ya yo de ahí busco uno que me guste para tratarlo de realizar de ese mismo color, para que sea un poco más parejo y se mire un poco más real mi bordado. Bueno, vuelvo a hacer otro nudo de este lado, paso por abajo para realizar el nudo, cruzo hacia la otra esquina, jalo, vuelvo a regresar por la parte de atrás para realizar un nudo para cruzar a la otra esquina. Ahí está, regreso en la parte de atrás, regreso y paso hacia la otra esquinita. Así lo voy haciendo por toda mi labor. Ahorita se los voy a enseñar también un poquito ya más avanzado mi bordado, para que vayan viendo el paso a paso cómo lo voy haciendo yo y cómo se va quedando mientras más vayamos avanzando. Ahí hago otro nudo de este lado, cruce hacia la otra esquina, jalo, vuelvo a regresar otra vez por esa hebra hacia la parte de atrás y cruzo hacia la otra esquina por abajo, y así lo voy haciendo hasta terminar toda mi labor. Ahorita se los enseño un poco más avanzadito. Ya les dije, suscríbanse en el canal si son nuevas viendo mis videitos, dejen su like, comenten, muchas gracias. Y aquí, como saben, ya me toca volver a salir y volver a empezar para regresar a hacer otra y otra y otra hasta terminar cada dibujito. Bueno, aquí está el alcatraz que tengo en el canal, esta lo pueden ver, ahí se los dejo arribita también si gustan verla. Regresamos con esta. Bueno, ya aquí vamos a realizarla todo esto hasta terminar. Miren cómo se va viendo, ahí si lo alcanzan a ver. Ya dependiendo los colores se va viendo las formas. Yo, porque casi estos dos colores son iguales, pero no lo quería yo de un solo color, pero prefiero mezclar estos dos colores. Y como les venía yo comentando, esta tiene dos hojas, las hojitas se las voy a estar realizando, ahí se los voy a estar metiendo en los videitos en el canal, esperen eso también. Y aquí se los voy a enseñar un poco más avanzadito, miren cómo se ve. Aquí está más avanzado, miren, para allá y para acá. Ahí se va viendo como un tipo panal, así, algo así como panal
está quedando mi puntada. Espero y les encante. A mí me gusta, ya les comenté que siempre digo que me gusta cada puntada que realizo, pero esta está bonita. Todo esto mismo lo vamos a realizar del otro lado. Como les digo, yo siempre les comento cómo vamos a realizar cada vez que nos topemos con algo en nuestro bordado que no sea recto o que no sea muy común. Entonces ya aquí yo voy a realizar otra vez hasta allá, pero ya no se los voy a comentar porque ustedes ya saben cómo se realiza, ya nomás lo van a ir ustedes viendo cómo se lo voy realizando. Y ya luego les comento les vuelvo a comentar lo que prosigue que vamos a hacer. Ya llegando aquí volvemos a fijar y salimos en la parte de al lado. Vamos a dejar la parte de arriba, no lo vamos a hacer, sino vamos a hacer la parte de abajo. Es como que si estuviéramos volviendo a empezar. Ya cuando lleguemos a la hebra que está junto con la de arriba, que no está cortada, ahora sí nos vamos a ir todo hasta arriba. No importa que no vayan, que no van a coincidir porque venimos haciendo todo desde allá, venimos haciéndolo igual, entonces tiene que coincidir las puntas. Las mías coincidieron y ahorita se los voy a mostrar cómo quedó. Coincidieron bien. Y voy a realizar la semilla del medio igual que la otra. Aquí está ya terminada, ya vieron que coincidieron bien mi puntada en la parte de arriba con la de abajo. Y ahí realicé, si lo quieren ver esa parte de ahí de la semilla del medio, lo pueden ver en el otro video. Del otro acá atrás, ahí sí lo realicé todo para que en este no tardemos mucho. Y le puse blanco para no... esta parte de la orillita pues la puse blanca para que no perdiera un poco de realismo. Y las semillitas las investigué de qué color eran las semillas y me dijo que amarillo, entonces lo realicé amarillo igual. Son como tonositos blanco y amarillo, pues utilicé el amarillo y el blanco también. Así quedaría la parte de atrás. Y así quedaría en la parte de adelante. Ya entonces yo les voy a mostrar les voy a mostrar un poco aquí de cerca, miren cómo quedó esta parte de acá arriba y esta parte de en medio. Ya se los dije en el otro video que hice de otra acá atrás, se los voy a mostrar. Y ya aquí lo que haríamos, ya se los mostraría los dos alcatraces. Así terminaría mi videito de los dos alcatraces. Ya voy a empezar con las hojitas que están ahí porque no las puedo ir metiendo todas juntas porque se van a aburrir de ver tanta hoja. Entonces
Les doy muchas, muchas gracias por estar aquí en este videito. Muchas gracias. Los espero ver en un próximo video. Suscríbanse al canal, ya les dije, dejen su like, comenten. Algo en especial que quieran, también lo pueden comentar después de un tiempo. Si lo tengo la amante y todo eso, se lo realizo. Bueno, muchas gracias. Bye, bye.